La Suprema Corte de Justicia de la Nación dio a conocer este martes a los 5 candidatos a la presidencia del Máximo Tribunal de Justicia del país y del Consejo de la Judicatura Federal que buscan suceder al ministro Arturo Saldívar, quien dejará su cargo el próximo 31 de diciembre. Los aspirantes que presentaron sus propuestas son las ministras Yasmín Esquivel Moza y Norma Lucía Piña Hernández, así como los ministros Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Javier Lainez Potisset y Alberto Pérez Dayán. Se disputarán la presidencia de la Corte del periodo 2023 al 2026. En una primera etapa, los ministros y ministras presentaron un proyecto con la propuesta de sus líneas generales de acción que implementarían en caso de que ganen la presidencia de la Corte. En su proyecto, Yasmín Esquivel, actual presidente de la Segunda Sala de la Corte y ministra desde 2019, propuso un plan con líneas generales con el que se asegura que buscará que la Suprema Corte de Justicia sea plural, independiente, digital, abierta y accesible. Norma Lucía Piña, ministra desde 2015, basó su proyecto sobre los ejes de fortalecimiento a la función jurisdiccional, consolidación en el combate a la corrupción, reingeniería y medidas de mejora de la actividad administrativa de la Suprema Corte de Justicia y el Consejo de la Judicatura Federal, centralidad de los derechos humanos a través de las unidades especializadas y política de comunicación social. Alberto Pérez Dayán, ministro desde 2012, propuso un plan centrado en la credibilidad y fortalecimiento del poder de la Federación, autonomía e independencia judicial, administración eficaz, austeridad, equidad de género, nuevo modelo de justicia laboral, cultura de la impartición de justicia. En tanto, Javier Lainez Potisset, ministro desde 2015, propuso 3 líneas generales de trabajo: fortalecimiento de la labor jurisdiccional, transparencia y combate a la corrupción, así como derechos humanos, accesibilidad y atención a grupos vulnerables. Por su parte, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, ministro desde 2012, propuso solo 2 líneas generales de acción en ámbitos jurisdiccionales y administrativos. Noticias TVT.